quieres que haga. Pero yo no estoy dispuesta a irme a España. Simplemente no quiero. Abates, mi lugar está aquí. No, déjeme. ¿Tú le crees, Guillermo? Tú que la conoces ahora mucho más que yo. ¿Crees que esté diciendo la verdad? Un amante caprichoso. Maleta pesa bastante, ¿eh? Va, pero yo soy muy fuerte, aunque no lo parezca. Te ves cansada, Beatriz. Toma el día libre y mañana hablaremos en la oficina. No. Nada de eso. Me doy un baño y llego dentro de 1 o 2 horas. No le cuentes nada de esto a mi esposo. Ya saben que aprecia mucho a su compadre, don Justo Chávez. No tiene caso preocuparlo por algo que no pueda remediar. Se ha llevado mis caricias. Para serte sincera, esta es la primera vez en mi vida que alguien me elogia tanto. Pero eso de ninguna manera es motivo suficiente para que yo te ofrezca trabajo. Estoy dispuesta a ganarme esa oportunidad. De mi existir. Entonces, su separación y... tu adiós es definitivo. Sí, Nuria. Una caricia, una esperanza. Ay, Fabiana, no cabe duda que siempre has sido una estúpida. Al menos yo tuve a alguien que me propuso matrimonio, porque tú tampoco te casaste de blanco. Tú nunca pasaste de ser la amante de Leopoldo Guillén. ¡La amante! ¿Qué dijiste? ¿De qué? ¿Tú le prestaste dinero a Demetrio? Déjame explicarte lo que pasó. ¡Ah, imbécil! ¡Eres una estúpida, Carmela! Pero no. No ha habido cambio en su estado. Seguir así, quién sabe hasta cuándo. Y dime,